Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Faranduleando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Bueno, estamos de verdad muy contentos de que usted está en casita escuchándonos y que usted ya está metidito en nuestras páginas en Faranduleando con el Gordo, en la página del Gordo Regalón, la página del Campeche Nica, allá en el Facebook y en todas nuestras páginas, ¿verdad? También tenemos la página de Fun Radio CR, que está totalmente para ustedes. Recordarles que estamos 24 horas en transmisión, que mañana al ser las 9 de la noche, al 9 de la mañana, 9 de la mañana vamos a estar haciendo programa por Fun Radio. Vaya el saludo a toda la gente que nos escucha, porque José Torres nos tiene en este momento con Fun Radio para el mundo, ¿verdad? Campechano, buenas tardes. ¿Cómo estuvo tu Semana Santa? No, yo la pasé tranquilo. Oye, ese problema ahí en las alcaldías, ¿cuántas alcaldías fueron las que abrieron ahora la Semana Santa? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Qué? 49. ¿No? ¿Tenés una parodia de eso? Vamos a hacer algo. Ay, de eso. Échale la parodia a las alcaldes que ya quitaron eso, esa ley que prohíbe lo que no tiene que prohibir. Buenas tardes a todos. Tenemos los controles a Porrita ahora. A Porrita, saludo a Porrita. Saludo a Porrita. Metamos a Porrita de que es los que se portan bien, güey. Que no necesita que le pongan una ley seca. Nena, Porrita no necesita ley seca. ¡Vámonos, Campechano! Y seguimos. ¿Cómo que seguimos? Comenzamos. Vamos a hacer una parodia chiquita sobre lo que fue la ley seca. Pequeñita. Una pequeñita. La ley seca está por llegar a su fin. Y a mucha gente le encanta, ya se vio la diferencia en esta Semana Santa. 49 cantones no la aplicaron y se rebajaron los accidentes. No sé qué pasa, pero la gente se siente un poco más diferente. Y dicen ellos que son realistas y que la ley seca perjudica al turista. Y dicen ellos que son realistas, que la ley seca perjudica al turista. Pero algo muy cierto, algo muy claro: el que quiera tomar, toma guaro aunque esté cerrado, porque es así y eso está confirmado, que el que quiere tomar guaro lo compra por adelantado. Se va al supermercado el miércoles y se lleva dos carritos y llena lo que se tiene que tomar el jueves, el viernes y también el sábado para llevar reposición. Dicen que cuando hay ley seca empiezan a contar que hay gente que compra tanto guaro que ni se lo logra tomar. Eso es un problema que ya está confirmado y que con la ley seca dice que más bien salen perjudicados. Y ahora sí, que la cosa bien le encanta son las cosas que pasaron en la Semana Santa.